Muy buenos días a todos. Me encuentro un poco nervioso, cosa que no suele ser cuando estoy predicando. Bueno, a mí me toca hacer la presentación de este retablo que hoy vamos a inaugurar. Después de 2 años y medio de espera, por fin hoy nuestra iglesia de Renueva luce un nuevo retablo. En el año 1953 se inauguró esta iglesia y hoy, 70 años después, inauguramos el nuevo retablo del altar mayor. La trayectoria de este retablo es larga. En un principio, después de haber hecho la fachada con las piedras del monasterio de San Pedro de Slonza, se quiso traer un retablo de los que lucían en aquel monasterio, pero por diversas razones nunca se llevó a cabo. En el año 2007 se hizo un proyecto de retablo, pero viendo que había otras necesidades más urgentes, dicho retablo quedó en el sueño de los justos. Recién nombrado yo párroco de esta parroquia, en noviembre del año 2012, al poco tiempo me empiezan a hablar de la conveniencia de hacer un retablo para la nave principal. Ni sabía yo de las necesidades de la parroquia, ni la posibilidad económica de hacerlo. Y pronto me di cuenta que lo primero que necesitaba la iglesia era una restauración de todo el tejado por las goteras que había y la necesidad de pintar tanto por fuera como por dentro dicha iglesia. Y esto suponía un desembolso fuerte. Pero con la colaboración de todos los feligreses se llevó a cabo y en el año 2017 se terminaron de pagar las obras que hicimos. Todos conocéis lo que fue en aquel momento, una restauración muy fuerte. ¿Sería el momento de pensar en hacer este nuevo retablo? En ese momento ni me lo planteé, pues acabábamos de tener una obra de mucho dinero y cómo voy a pedir de nuevo a los feligreses que hiciesen un nuevo esfuerzo, y no pequeño. Pasaron 4 años. Y un buen día, un amigo sacerdote me presenta una amistad suya que me dijo que era pintora y decoradora. Y me habló de algunos cuadros, concretamente de uno que yo había visto, pero no sabía ni quién lo había hecho. ¿Por qué no hablas con ella?, me dijo. Empecé entonces a dar vueltas a la cabeza sobre el posible retablo. ¿Cuánto me costará? Se lo planteé a los feligreses y empecé a ahorrar poco a poco para pagarlo. Pero ¿cuál iba a ser el tema central del retablo? Diversas escenas de la vida de San Juan Bautista y San Pedro, patronos de la parroquia. Primero, ¿qué escenas pongo? Segundo, que ya teníamos un retablo dedicado a los patronos, que es el que tenemos a la derecha. Ayudado y asesorado por personas más inteligentes que yo y conocedoras del arte, me hablaron de la posibilidad de hacer un retablo que represente los 20 misterios del Rosario. La idea me pareció excelente. Además, serviría para que quienes lo contemplaran pudieran conocer más la vida del Señor a través de los misterios y, si se les había olvidado el rosario, les ayudaría a recordar esta práctica tan tradicional y antigua en la Iglesia. Y puede que se animasen a rezarlo. Conocí a la pintora y me dije, ¿será Elena, que aquí está, capaz de hacer en solitario
todos estos cuadros? ¿Cuánto tiempo duraría? Me hizo un proyecto y no me disgustó la idea, pues me entendió perfectamente lo que yo pretendía. Quiero que sea, le dije, un retablo moderno y realista. ¿Habrá algún otro retablo que represente los 20 misterios del Rosario? Le dije también, nada de copiar otros cuadros ya existentes. Comenzó la obra en marzo del 2021. Me había, por escrito, me había dicho, cada cuadro por lo menos 2 meses. Dije, 4 años. Pero al poco tiempo ya me presenta el primer cuadro de la Anunciación, al mes y algo. No quiero agobiarte, le dije, sin prisa, pero sin pausa. Mes a mes iba aumentando el número de los cuadros. Cuando tuvo terminados los misterios gozosos, los expusimos para que opinase la gente. Los expusimos en la capilla. Tuvisteis la oportunidad de verlos desde el principio. Estaban encantados y les gustaban mucho. Y esto animaba tanto a la pintora como a mí para seguir adelante. Cuando terminaba otros misterios, quitábamos unos y exponíamos otros. La gente pudo ir contemplando todos los misterios antes de colocarlos en el altar. Para la coronación del retablo, teníamos claro que debía ser la Santísima Trinidad. Después de varias formas, por fin optamos por la que vemos actualmente y colocar a uno y otro lado los titulares de la parroquia. San Juan Bautista y San Pedro. La iluminación que haríamos tenía que dar un realce al retablo. Y creo que así ha ocurrido. Vamos a ver las diversas posibilidades y el juego que puede dar la iluminación para poder dar una catequesis a los fieles. Voy a ir iluminándoos alguno de estos cuadros y la iluminación general. Voy a comenzar iluminando la parte de arriba, está la luz al Espíritu Santo. Una luz que sale y que incluso ilumina al apóstol San Pedro y a San Juan un poquito. Parece que sale entre los árboles iluminándolos. Junto con ellos presentamos también los misterios gozosos. Cuando se reza el rosario, iremos iluminando según los misterios que correspondan. Unos días serán los misterios gozosos, otro día serán los misterios luminosos, otro día iluminaremos los misterios dolorosos, y otro día los misterios gloriosos. En la parte inferior tenemos algunas, 16 de las letanías, que también quedan iluminadas. Y por fin, toda la iluminación general del retablo, que sería esa. Creo que la iluminación ha sido también muy bien hecha. La empresa que lo hizo ha logrado hacer lo que pretendíamos. Termino agradeciendo el esfuerzo de todos
los que de una u otra forma han colaborado con su dinero o con su tiempo y ayuda a hacer realidad esta obra que hoy podemos contemplar y admirar. Y que nuestro obispo, don Luis Ángel, dentro de unos momentos también va a bendecir. Muchas gracias a todos. Ahora la pintora, Elena, se pone nerviosa, te toca a ti. Elena Jiménez Balmori va a hablar un poco la trayectoria de lo que ella ha hecho. Buenos días. Mi nombre es Elena Jiménez Balmori. Soy de profesión decoradora y pintora. Hace poco más de 2 años me llamaron para proponerme este proyecto, ya que habían visto alguna de mis obras y pensaron que podría estar cualificada para hacerlo. Gracias, don Javier, por pensar en mí. Los 20 misterios del Rosario. Probablemente el único retablo del mundo, ya que los luminosos fueron introducidos por San Juan Pablo II hace relativamente poco. Ha de ser innovador, me dijeron. No puedes copiar, has de crear desde cero. Mi cabeza empezó a dar vueltas y a pensar, el objetivo estaba claro, ha de ayudar a rezar. Representar a Jesucristo a través de la Virgen María y reconocer que el Santo Rosario es el mejor resumen de su vida después de los Evangelios. Necesitaba para los cuadros gente que posara para representar las escenas y meternos en ellas como si fuéramos un personaje más. Antes de cada sesión de fotos, leíamos el Evangelio y nos poníamos en el papel. ¿Cómo sería la expresión de Isabel cuando escucha el saludo de María y salta de gozo el niño en su seno e Isabel se llena del Espíritu Santo? ¿Y San José? ¿Cómo tendría la cara al tener en sus brazos al Hijo de Dios? El desconsuelo de la Virgen y de San José cuando pierden a su Hijo y lo encuentran. O cuando de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso en la venida del Espíritu Santo. Hay muchas anécdotas detrás de cada cuadro. Nos hemos reído mucho cuando nos disfrazábamos de los personajes y también me habéis ayudado con vuestras sugerencias. Gracias en particular al personaje de la Virgen y de Jesús. Sin vuestra ayuda, esto no habría sido posible. Estoy casada y soy madre de 5 hijos a los que tengo mucho que agradecer. Por su paciencia ante mis ausencias por este trabajo de tan gran envergadura. Todos me han ayudado posando, cuando necesitaba una mano, unos pies, unos soldados, ángeles, pastores e incluso a Dios Padre, entre otros. Os llamaba y os decía, te necesito. Me preguntabais, ¿vas a tardar mucho? ¿Es que me tengo que ir a entrenar? ¿O es que me tengo que ir a estudiar? Pero siempre estabais ahí. Gracias. Ha sido un placer trabajar con don Genaro. Su confianza me ha dado alas para volar y poder crear. Y don José Antonio, que en la sombra ha estado apoyando este proyecto en todo momento. Cuando me comentaba don Genaro la ilusión y cooperación de los feligreses, cómo se emocionaban al ver los cuadros según iban llegando, eso me motivaba aún más. Sentía que se lo debía. He podido conocer a algunas de esas personas cuando he estado aquí montando el retablo y ha sido muy emocionante. El cariño que me han demostrado y conocer a gente como, entre otros, a Julio, que son un ejemplo de lo que significa la palabra ayudar.
Siento este retablo como un hijo más y aquí lo tengo que dejar. Pero sé que se quedan las mejores manos, porque siento que aquí va a ser muy querido. Detrás de estos cuadros hay muchas historias y es una catequesis completa. No hay tiempo para contarlo. Pero disponemos de unos vídeos en YouTube que de forma generosa ha ido realizando Don Manuel, Don Mito para los amigos, a quien también tengo que agradecerle y mucho su ayuda teológica, catequética y muchas veces moral. Ha sido un apoyo muy importante. Hace unos días, desde el coro, don Genaro y yo observábamos la evolución de la obra. Y al ver la grandiosidad de la iglesia, yo le pregunté, don Genaro, ¿alguna vez ha visto la iglesia llena? Él se quedó pensando y le volví a preguntar, no sé, quizás en alguna boda. Él se rió y me dijo, demasiados comensales para dar de comer. Pero quizás sí lo he visto en algún funeral. A los funerales viene mucha gente, me dijo. Hoy, con la asistencia de todos los que estamos aquí, no asistimos a un funeral, asistimos a un bautizo, con el honor de poder contar ni más ni menos que con la presencia del señor obispo en representación de la Iglesia de León. Y para acabar, quiero dar gracias a Dios, ya que considero que es lo más importante. He rezado tanto delante de estos cuadros. Antes de cada sesión y de coger los pinceles, rezaba y me ponía en sus manos. Le pedía que me guiara, que con mi trabajo ayudara a los demás como ha hecho conmigo. Le ofrecía mis talentos y mis dones para ser un instrumento y ponerlos a su servicio, para darle gloria y que este retablo, como todas las cosas de la Iglesia, sirvan para la salvación de las almas. Muchísimas gracias de todo corazón. Hace unos años también venía a celebrar la Eucaristía, celebró los sacramentos y el correr de los años la ha llevado a vivir en otro sitio, nos va a hablar su sensación, sus impresiones en forma de poesía, que es Laura Cordero. Hace algunos días, la prensa de esta ciudad abría con un titular. El retablo de Renueva es único en el mundo. No puedo estar más de acuerdo, y no solo porque no haya ninguna parroquia, iglesia o catedral que recoja absolutamente todos los misterios del Rosario, sino porque además aquello que parecía imposible, los feligreses de esta parroquia le restaron, sumando su generosidad, una sílaba a esa palabra para hacerlo posible. Me consta que el camino no ha sido fácil hasta llegar hoy aquí y que nuestro querido Genaro ha pasado muchas noches sin dormir, pero la fe, el corazón y la voluntad de las personas mueve montañas y si algo le sobra a don Genaro, son esas tres cualidades. Aún tengo grabada en la retina la ilusión que tenía en este proyecto, porque su idea de pintar todos los misterios del Rosario en el retablo del altar no solo era que fuera una obra artísticamente espectacular, que lo es, a la vista está, sino que la gente lo tomase como punto de guía para rezar y que los niños lo pudieran utilizar y disfrutar en sus catequesis. Estoy tremendamente orgullosa de que esta ciudad de León pueda disfrutar de esta maravilla y de que el barrio que me vio nacer la atesore, porque parte de mis vivencias están ligadas a las piedras de esta iglesia. Aún recuerdo, siendo niña, sentarme en estos bancos a pedir por mi familia, por un examen complicado, por la salud de mi casa y que en casa nunca faltase el trabajo. Mi memoria aún recuerda atravesar esa puerta en la misa del domingo y venir a rezar el rosario, que desde niña
siempre llevo conmigo esas cuentas de madera y colgando un pequeño crucifijo. Rosario, que siempre llevo conmigo, y va desgranando mi mano porque rezarlo me da fuerza y va protegiendo mis pasos. No lo digo por decir, lo digo porque lo tengo claro, pues nunca jamás he pensado que venir una tarde a la iglesia para rezar el rosario sea cosa de mayores o sea algo anticuado. Decía siempre mi abuela que no era una oración cualquiera, sino la oración del corazón, de las personas sencillas y buenas, de las que honran a su madre llenando el alma de amor, de los que piden perdón con la verdad a su padre. Rezar el Santo Rosario no es solo murmurar memoria del gozo, la agonía, la gloria de Cristo yendo al Calvario. Es el fiel itinerario de una realidad sentida, vivida y entretejida que no se acaba con dos clavos en las manos y una corona de espinas. ¿Os dais cuenta? Mirad bien. En este retablo está también nuestra vida. La alegría de nacer, nuestros padres siendo guías cuando pareces perder a veces la perspectiva. La amistad en una cena, compartiendo tu alegría, un maestro que te enseña a ser lo que tú elijas. Esa cruz que a veces cargas mientras de frente caminas, los latigazos que da la vida y por mucho que pese el alma y a veces la tengas herida, al pie siempre de tu cruz, una madre que te alivia. Mirad solo al retablo. Contemplad la maravilla de los misterios gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos y abajo sus letanías. Mirad solo al retablo, en él está el rosario de la vida que vivió nuestro Señor y de la tuya y de la mía. Tras cada Padre nuestro, decenas de Ave Marías llevarán corriendo al cielo vuestras plegarias sentidas. Al entonar cada gloria, la Santa Trinidad Dios siempre sabrá secar nuestras lágrimas vertidas. Y nuestra Madre María, al escuchar los piropos de todas las letanías, pondrá su mano en tu hombro y limpiará tus mejillas con su pañuelo de esperanza y su ternura bendita, dando paz a tu alma. Nunca olvides, de verdad, que Dios espera en este altar, dispuesto siempre a escucharte, a que vengas a acercarte para poderte abrazar con ese cálido abrazo que solo un padre sabe dar. Aquí entre estos muros de piedra, bajo cúpula y campana, tras una larga escalinata de promesas y plegarias hechos en cada peldaño, Dios no entiende de horarios. Tú entras siempre que quieras, que en la iglesia de Renueva y en este bendito retablo Dios está siempre esperando a que vengas a su vera y pueda tenderte la mano, a escucharte con paciencia. Aquí Dios siempre te espera, porque Él no entiende de horarios. Tú tan solo entra con corazón limpio y sincero y pon un rezo en tus labios, que aunque tú creas que no, aquí Dios está siempre escuchando. Lógicamente, para culminar esta presentación, nuestro obispo don Luis Ángel nos va a dirigir también unas palabras antes de comenzar la bendición del retablo. El reconocimiento a lo que es posible que contemplemos hoy, el fruto de la colaboración de muchos, cada uno y cada una en su justa medida. Creo que no hay ninguna duda del gran valor artístico de este retablo mayor de San Juan y San Pedro de Renueva, que ha tenido que esperar, porque para el Señor es una noche y un día, 70 años. Don Luis Almarcha seguro que está contento. 70 años para poder contemplar el retablo que siempre estuvo pendiente
colocar. Pero más allá del valor artístico, este retablo, lo ha dicho Elena, ha sido realizado con mucha oración. Ha sido realizado con oración y sirve para orar. Por tanto, como Laura ha recordado, el Señor y la Virgen, la Madre, nunca puede faltar, es el Santo Rosario, ahí están presentes. En algunos de los misterios contemplamos directamente a la Virgen María, pero donde no está, se la imagina uno. Porque en cada uno de estos misterios podemos, creemos y esperamos en esa mirada de madre que acompaña cada misterio del Hijo y nos ayuda a comprenderlo. Es hermoso el rostro de la Virgen que Elena ha pintado en estos misterios, pero también es hermoso el rostro de la Virgen que cada uno de nosotros puede imaginar donde Elena no lo ha pintado, pero nos ha invitado a descubrir. Ahí encontramos a la Madre de Dios en toda su grandeza, que es sublime en la imagen de la coronación. Que este retablo nos ayude a orar, es decir, a parecernos cada día más al Señor con la ayuda de su madre, a imitar las virtudes también de la madre para conseguir nuestro corazón configurado con el del Hijo, que sea un retablo de la conversión, del cambio de la mente y el corazón, para que podamos tratar a los demás con la justicia y la dignidad que Jesucristo, nacido de María Virgen, ha venido a tratar y a enseñarnos a tratar. Gracias, rezad, orad y cambiad el corazón contemplando este retablo. Querido entregar un obsequio a don Luis Ángel, que es una fotografía del retablo, para que siempre, cada vez que lo mire, rece por esta parroquia, que lo hace. Es el obispo de toda la diócesis y sus oraciones son para toda la diócesis, para toda la iglesia. Por eso, en nombre de la parroquia, le entrego este cuadro. Al finalizar la Eucaristía, al salir, os entregaré también a todos, como recuerdo, una fotografía del retablo con la oración de bendición que en estos momentos se va a revestir para bendecir el retablo. Muchas gracias.
Hoy nuestra parroquia se viste de fiesta con la presencia del señor obispo don Luis Ángel y de la comunidad cristiana que celebra la Eucaristía, que iniciamos con la bendición del nuevo retablo de la Iglesia. Hoy nos congrega el deseo de bendecir el retablo. Será un objeto de veneración y símbolo que nos recordará la acción de Dios en la Iglesia, en el mundo. Los símbolos son expresiones sensibles de realidades invisibles. Los hombres los precisamos para profundizar en el misterio de la fe. En Jesús y en María resplandece una luz especial que, como en el arte, transparenta la claridad y la belleza divinas. El retablo, por su parte, recuerda la historia de la salvación, expresa en su lenguaje simbólico los principales misterios de la vida de Jesucristo. Mirar estos cuadros nos ayuda a contemplar la historia de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, este día tenemos razones para alegrarnos, ya que vamos a alabar y bendecir a Dios con motivo de la bendición del retablo mayor de esta iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva. Estas pinturas representan los 20 misterios del Rosario. En ellas contemplamos toda la vida de Jesucristo desde la Encarnación, la vida de infancia del Señor, pasando por los misterios de su vida pública representada en los luminosos, siguiendo por los misterios dolorosos y culminando con el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y la muerte con su resurrección y ascensión al cielo. El comienzo de la Iglesia con la venida del Espíritu Santo y terminando con la glorificación de la mayor criatura humana después de Cristo, que fue su madre, llevada al cielo en cuerpo y alma y coronada por la Trinidad Beatis. Al bendecir ahora este retablo, levantamos los ojos hacia Cristo, quien con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. Que estos símbolos religiosos muevan nuestro corazón y modelen nuestra vida para alcanzar los beneficios de la salvación que ellos significan. Te bendecimos, Padre, amigo entrañable del género humano, porque enviaste al mundo tu palabra para que, encarnándose en la Virgen Purísima, fuera nuestro Salvador y nuestro hermano primogénito, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Padre de bondad, te pedimos humildemente que bendiga este trono de gracia y este retablo. Que tus hijos, al contemplarlo, descubran tu infinito amor de Padre, tengan los mismos sentimientos de Cristo y reciban la fuerza del Espíritu que los va haciendo hombres nuevos a imagen del hombre celestial. Que María Santísima sea para tus hijos e hijas intercesora y medianera en el sendero hacia Cristo, camino, verdad y vida. Que ella ilumine sus corazones y disipe sus miedos, sea el reposo en el que descansen al fatigarse y en virtud de la alianza, la puerta del cielo por la que sean admitidos en la nueva Jerusalén. Todo esto lo pedimos a ti, Padre, por Cristo, con María, en la unidad del Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Santo, la paz sea con vosotros. Hermanos, bienvenidos un domingo más a la Eucaristía. Todas las relaciones de los hombres con Dios deben ser de amor y fidelidad. El amor y la fidelidad de Dios nunca nos va a faltar. Sabemos bien que podemos fiarnos de Él, pero a ese amor y fidelidad de Dios debemos corresponder con la nuestra. Sabemos que el Señor está con nosotros en nuestra reunión de cada domingo para darnos ánimo, para que sepamos ser testigos suyos en el mundo y para que sepamos ser fieles. Este ha de ser el compromiso de esta celebración. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados y acojámonos a la misericordiosa piedad del Señor. Tú que has sido probado como nosotros, Señor, ten piedad. Que has dado tu vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres abogado nuestro, el Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo,
Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que afrentan caen sobre mí. Se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Señor, que me escuche tu gran Miradlo, los humildes, y alegraos buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecie a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Señor, que me escuche. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que le habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Thank you.
esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Querido don Genaro, José Antonio, sacerdotes o celebrantes, hermanos y hermanas, en el contexto de la bendición de este precioso y único retablo, con los 20 misterios del Santo Rosario, la palabra del Señor nos invita a la fortaleza. Por tres veces hemos escuchado en el pasaje evangélico de Mateo: no tengáis miedo. Los misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María son misterios que fortalecen nuestra fe. Don Genaro, has encargado a doña Elena un fortalecimiento en la fe. Y eso estamos celebrándolo ahora. Porque este fortalecimiento en la fe debe ser también un fortalecimiento en la esperanza y en el amor cristiano. Son muestras de fortaleza la encarnación, la visitación, el nacimiento de Jesús, su presentación en el templo y su hallazgo hablando a los doctores porque tenía que estar en las cosas del Padre. Nos confiamos a Jesús y a su bienaventurada Madre para afrontar el miedo que deriva de las amenazas que sufrimos en nuestra vida y la incapacidad, muchas veces, que descubrimos, al menos inicialmente, para superarlas. El miedo nos hace ver el peligro que nos puede dañar, oprimir, perjudicar, herir, como hemos escuchado en la primera lectura de Jeremías. No está mal descubrir a través del miedo aquello que nos puede hacer daño, pero que no debe bloquearnos.
El Señor Jesús y la Virgen María saben que las amenazas son más fuertes que nosotros y que no podemos defendernos de ellas o eludirlas solos por nuestra cuenta, sin oración. Confiamos en el Señor, que libra la vida del pobre de mano de los impíos, que libra la vida del pobre de todas las amenazas. Y el pobre que es cada uno de nosotros, nunca está solo. Aunque pudiera parecer, tampoco el Señor estaba solo en Getsemaní, o cuando le flagelaron, le coronaron de espinas. Ahí, como dije antes, imaginamos a su madre y a otras muchas personas que, llenas de admiración y cariño, le seguían aunque fuera de lejos. Realmente, cuando contemplamos estos misterios del Rosario, nos podemos preguntar si Elena ha estado allí para fotografiar esas escenas. Cualquiera de nosotros, por medio de la oración, puede hacerse presente en esos misterios, contemplar interiormente, imaginarlos, y no ser un espectador pasivo, sino alguien que, siguiendo a Jesús, quiere comprender ese misterio, ese dolor que nos trae la vida, la felicidad y la salvación. Cuando sube al Calvario, cuando es crucificado, cuando muere, María, Juan, la Magdalena, las otras Marías, el Cirineo, la Verónica, las mujeres de Jerusalén estaban con Jesús, pero sobre todo estaba el Padre con él. El Padre que no nos abandona. Como le contemplamos a Jesús en los misterios dolorosos, el anuncio del Evangelio, el testimonio de Cristo vivo, nos hace a nosotros también vulnerables al dolor. A pesar de todo, Jesús nos sigue diciendo: no tengáis miedo, no permitáis que el miedo os arrastre y os haga abandonar la fidelidad a vuestra vocación cristiana de bautizados, a vuestra misión. No os dejéis reducir al silencio y a la insignificancia. Por eso, sintámonos legítimamente enviados y en la misión, como el Señor bautizado con toda humildad, convirtiendo el agua en vino, anunciando el reino en el Tabor y participando de la Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida. Hermanos y hermanas, el mensaje de Jesús es tan extraordinario que hemos de proclamarlo abiertamente, aunque eso nos ocasione daño a los mensajeros del Evangelio, de su alegría y su esperanza, aunque se burlen de nosotros. Es tan extraordinario el mensaje de Jesús que no podemos sino proclamarlo abiertamente. Y no tener miedo no es una llamada a un comportamiento inconsciente y, por supuesto, agresivo, porque el anuncio del reino es anuncio pacífico, propositivo, nunca violento ni agresivo. Es una exhortación, esa invitación a no tener miedo. Es una exhortación para vivir
desde la paz en el Señor, con horizonte de eternidad. El Señor nos ha hecho partícipes de su resurrección. Ha ascendido a los cielos, donde está como nuestra cabeza. Nos ha enviado el Espíritu Santo. Ha dado un puesto en el reino a su madre, con quien siempre esperamos lo mejor, orando como los apóstoles. Y la ha colmado, coronándola de gracia. Este horizonte de eternidad que contemplamos en este retablo también nos ayudará a hacer frente a cualquier daño que nos llegue, incluso al daño más extremo, la muerte de nuestros seres queridos y la nuestra. Jesús hace de la muerte la realidad penúltima, no última, penúltima, porque a través de ella llegamos al ámbito del poder exclusivo de Dios. Solo de Él depende nuestro destino definitivo, solo de Él. Por tanto, nuestro valor más elevado es la unión con Dios y con su voluntad. Cuanto más nos abandonemos a Dios, más libres seremos ante el mundo, ante los hombres y ante las acciones de los hombres. Ese abandono impide que nos veamos solos. Dios nos mira, está pendiente de nosotros, está cerca de nosotros, tanto que hasta conoce los cabellos de nuestra cabeza. Algunos le damos menos trabajo que les dais otros. Nos abandonamos a Él y Él no nos abandona nunca. Nos entregamos a los hermanos como Jesús y ellos siempre estarán con nosotros. Nuestro Dios, con todo su misterio y su amor infinito, nos invita a caminar con Él y con los hermanos, nunca solos. Que esta Eucaristía, hermanos y hermanas, nos fortalece y la contemplación de los misterios del Rosario nos alienta para no tener miedo, para no tener miedo y confiar en el don de la gracia que corresponde a Jesucristo y que nos abre con toda esperanza las puertas de la vida eterna y bienaventurada.